Chiclana está más cerca de tener su propio plan general urbanístico, según ha afirmado la delegada municipal de este departamento en el Ayuntamiento de Chiclana. Uno de los pasos que tiene que dar este documento y del que depende la decisión técnica de la Junta parece que se está dando. Ahora queda un largo proceso del que el gobierno local espera tener listo el plan para el 27 de junio. Otros no lo ven así. El PP dice que no dará tiempo y por Chiclana, si se puede, cree que sería mejor hacer uno nuevo. Mientras, las posibles inversiones esperan. También las viviendas del Extraradio que desean regularizarse. Bienvenidos a este tiempo de información en 8 Chiclana. Es momento de contarles todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra localidad. Como siempre en titulares, vamos a ir desgranando lo esencial. El turismo de sol y playa, pero también la cultura, el deporte y la gastronomía. Chiclana se quiere llevar a la Feria Internacional de Turismo, que comienza este miércoles en Madrid, lo más destacado de cuanto ofrece nuestra localidad. Así lo ha anunciado la delegada municipal de turismo, Ana González, que ha detallado otras actuaciones que se quieren poner en marcha. La delegada municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana afirma que la ciudad contará con un nuevo plan general de ordenación urbana antes del próximo 27 de junio. Así lo ha confirmado hoy tras la reunión celebrada el viernes en Cádiz con el delegado territorial de ordenación del territorio, Ángel Acuña. Partido Popular y por Chiclana, si se puede, no creen que dé tiempo a tramitar el plan general antes del verano. Entienden que son muchos los pasos a dar para que llegue a aprobarse. Ambos partidos no terminan de ver este documento y prefieren que se prorroguen las normas sustantivas y que se redacte uno nuevo. Izquierda Unida propone que las personas beneficiarias de los planes de empleo municipales sean las encargadas de reforzar la seguridad de escolares a la entrada y salida de los centros educativos. La formación de izquierda reconoce que la policía local no puede abarcarlo todo y por tanto creen que puede ser una buena medida, ya que el riesgo de atropellos en estas zonas suele ser muy importante. Con cameo de los Molina incluido, la comparsa chiclanera Los Rocamboles se acercaron este sábado al Falla en busca de fortuna, una agrupación que llegaba de la mano de Jesús Moreno y Manuel Meléndez y que el año pasado se quedaron en el primer pase del concurso con los clarinetes. Esperemos que este año tengan mejor suerte. El turismo de sol y playa, pero también la cultura, el deporte y la gastronomía. Chiclana se quiere llevar a la Feria Internacional de Turismo que comienza este miércoles en Madrid, lo más destacado de cuanto ofrece la localidad. Así lo ha anunciado la delegada municipal de turismo, Ana González, que ha detallado otras actuaciones que se quieren poner en marcha. Chiclana, como viene sucediendo en estos últimos años, la ciudad va a formar parte del stand que el Patronato de Turismo de la provincia de Cádiz dispone en el pabellón número 5 de IFEMA, junto al resto de provincias de Andalucía. En concreto, contará con un espacio en el mostrador del stand de la provincia de Cádiz, junto a la publicidad institucional y aquella que las empresas de Chiclana relacionadas con el sector turístico han entregado a la Delegación Municipal de Turismo para su difusión. Pero hay más. La agenda del alcalde y la delegada municipal empezará a tomar cuerpo en la tarde del miércoles 20, donde mantendrán un encuentro con tour operadores. El jueves 21, coincidiendo con el Día de la Provincia de Cádiz, el Ayuntamiento de Chiclana presentará un nuevo vídeo promocional de la ciudad. En este sentido, Chiclana es sobre todo sol y playa, pero además queremos poner de manifiesto que no solo es sol y playa, sino que existen... Lo hemos englobado en tres bloques más que son deporte, gastronomía y cultura que queremos poner en relieve, ¿no? Además, durante la mañana del día 21 se celebrará una reunión de trabajo con los representantes de los grandes hoteles de la costa chiclanera, con el objetivo de continuar trazando líneas estratégicas y seguir avanzando en todos aquellos aspectos que implica tanto la administración local como a hoteles. También el jueves se va a presentar el proyecto de la Casa del Farero. Se han puesto en contacto con nosotros los principales promotores, digamos, de la idea e incluso van a desplazarse con azafatas propias y demás para poder potenciar, digamos, y difundir el proyecto de la Casa del Farero. Otro de los atractivos a mostrar a los profesionales del sector y al público en general será el turismo deportivo, sobre todo viendo la última demanda existente en las instalaciones de las que dispone Chiclana. A esto se sumarán los parajes naturales más allá de la playa, es decir, marismas, pinares y dehesas, escenarios inigualables para rutas a pie, a caballo o en bicicleta.
Bien, dejamos a un lado a Fitur, que tendrá una programación especial durante estos próximos días aquí en Ocho Chiclana, desde este miércoles a partir de las 10:30 de la noche. Les contaremos con todo detalle lo que esté dando de sí esta cita tan importante de Chiclana en la Feria Internacional del Turismo en la capital de España. Por otro lado, la delegada municipal de urbanismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad afirma que Chiclana contará con un nuevo plan general de ordenación urbana antes del próximo 27 de junio. Así lo ha confirmado hoy tras la reunión celebrada el viernes en Cádiz con el delegado territorial de ordenación del territorio, Ángel Acuña. También estuvieron técnicos del Ayuntamiento, de la Junta y responsables de la empresa redactora del plan general. Si no surge ningún contratiempo, el Plan General de Chiclana podrá estar en vigor antes de que finalice el periodo de vigencia de las normas sustantivas. Lo dice la delegada municipal de urbanismo tras la reunión mantenida en la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz. En este encuentro, entre el delegado territorial Ángel Acuña, los responsables de la empresa que han redactado el documento y los técnicos de una y otra parte, se abordó esta cuestión. Nos garantizan que el Plan General va a estar en fecha, que para nosotros esa línea roja es el 27 de junio, que es cuando, digamos, termina la vigencia de las normas sustantivas, y la verdad que, bueno, en ese sentido muy positivo, y esperando que nos entreguen, digamos, el informe que con esa posible solución para que podamos llegar en plazo a aprobar el plan general. A partir de aquí hay un proceso administrativo del que preocupa especialmente la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente, que es quien aclarará los pasos a dar tras conocer la normativa estatal y comunitaria de evaluación ambiental. Pero quizá lo que ahora más preocupa al Gobierno local es saber si podrá estar o no a tiempo el plan general. Es decir, que este estuviese aprobado de manera definitiva antes del 27 de junio, porque las fechas son fundamentales para que todo fluya. Por lo pronto, para la responsable municipal de urbanismo, esto ya representa de por sí una buena noticia para el futuro de Chiclana, porque apuntaba que las empresas que pudieran tener los ojos puestos en Chiclana podrán tener ahora más clara su apuesta por la ciudad. Pero no solo eso, ya quedó claro en la campaña del PSOE que una vez estuviese listo el plan general, desde urbanismo se pondrían a trabajar en hacer posible la regularización de viviendas del extrarradio. Pero antes de todo esto, es imprescindible que la Junta dé con la solución a la cuestión de la evaluación medioambiental para así trabajar de cara a la aprobación provisional del documento pendiente desde el pasado mes de noviembre. Será el escollo a salvar antes de que el documento pueda ir finalizando sus últimos pasos. Bueno, sin embargo, el PP no se cree que el plan general urbanístico esté antes del verano. Es más, su portavoz Andrés Núñez dice que es una quimera porque hay que esperar al informe de la Junta para cerrar el documento, llevarlo a pleno y que sea aprobado por mayoría absoluta. Es decir, que no vale con los votos del PSOE, sino que le recuerdan los populares al gobierno de Román que necesita dos más. Para el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Chiclana, Andrés Núñez, considerar que el Plan General de Ordenación Urbanística estará antes del verano, tal y como insiste en asegurar el gobierno local del PSOE, es una quimera. Y lo dice porque, según explica, todavía hay que esperar al informe pertinente de la Junta de Andalucía, cerrar el documento, llevarlo a pleno y que sea aprobado por mayoría absoluta, es decir, que no vale con los votos del PSOE, sino que necesita dos más. Después de todo esto, quedará remitir el documento a los diferentes boletines y a la Administración. Y hay que establecer un mes desde la última publicación en boletín como plazo de alegaciones. Por si eso fuera poco, apunta Núñez, una vez pasado ese plazo, que en la práctica es de casi dos meses, tocaría resolver alegaciones y esperar a tener todos los informes sectoriales, sin olvidar que también son precisos los del Gobierno central, que está sin constituir. Posteriormente, una vez se haya superado todos estos trámites, tocará luego cerrar el documento y volverlo a llevar a pleno para que sea aprobado por mayoría absoluta, tras lo cual podrá remitirse el documento a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva y su publicación. En este contexto, desde el Partido Popular en Chiclana aconsejan realizar la solicitud de prórroga de las normas sustantivas por parte del PSOE, dado que, de no hacerse, se estaría causando un daño irreparable a la ciudad, asegura, a la que dejaría en una absoluta indefensión desde el punto de vista urbanístico. El Partido Popular pide más seriedad y rigor en las declaraciones ante un problema tan importante, pues asegura el documento es vital para que miles de ciudadanos en Chiclana accedan a servicios básicos, sin olvidar que el PGOU es imprescindible para generar empleo. Y por Chiclana, así se puede denunciar las maniobras de la Junta y del Gobierno local para sacar adelante un plan general que dicen que no tiene salvación, con parches de última hora.
Así de claros han sido desde la formación de Daniel Martín en cuanto se han enterado de las novedades en torno a este documento. Afirman que la gente debe saber que este plan no vale y que hay que empezar uno nuevo desde hoy mismo. Deberían tener el valor de ser honestos con la ciudadanía, decirle a la gente que este plan general no tiene salvación posible y hacer lo que hay que hacer, empezar un nuevo documento desde hoy mismo. La frase es de la agrupación local de Por Chiclana Sí Se Puede, que en cuanto ha conocido las novedades en torno a este documento, rápidamente ha querido dejar clara su postura. Afirman que esta sería la única solución posible para tener un plan general urbanístico cuanto antes, según el portavoz de esta formación, para quien las correcciones jurídicas que plantean desde la Junta de Andalucía son parches de última hora. La formación local de Podemos se acoge a la legislación europea, estatal y la autonómica más reciente para declarar que son tajantes en el punto de la evaluación ambiental estratégica. Debe hacerse antes de iniciar un PGO. Para Por Chiclana Sí Se Puede, la promesa de la Junta de Andalucía de que se vaya a tener un PGO antes de julio de este año son palabras vacías. El edil de la formación morada, de hecho, denuncia que hay demasiados intereses políticos y económicos para que esto se paralice ahora. Sería un jarro de agua fría tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista, así que saldrá adelante en pleno sin ninguna duda. Sin embargo, la formación recuerda que la Junta de Andalucía también aprobó en su día el plan de Marbella y lo tumbaron en los tribunales, que es lo que aseveran que va a suceder con el de Chiclana en caso de seguir hacia adelante. Más cosas. El gobierno local ha querido reunirse con comerciantes y hosteleros una vez que ha finalizado la campaña de Navidad para valorar las actividades que en carnaval se pueden llevar a cabo. En concreto, han sido el delegado municipal de fiestas y la delegada de fomento los que han abordado estas cuestiones. De momento ya les han trasladado los cambios de horarios y fechas para la celebración de actividades que animen las calles y que sirvan para favorecer a estos negocios durante estos próximos días. Tras la campaña de Navidad, comerciantes, hosteleros y ayuntamientos se han reunido para planificar las actividades de carnaval. No puede olvidarse que con actos como la cabalgata, el pregón o las citas gastronómicas, muchos chiclaneros se lanzan a la calle a disfrutar del ambiente y de la fiesta. Por lo pronto, el delegado municipal de fiestas, José Manuel Vera, les ha explicado los cambios previstos en la programación del Carnaval 2016, entre ellos la ubicación de los principales actos en la Alameda del Río, la celebración del pregón el domingo 7 de febrero a mediodía o del carrusel de coros la noche del viernes 12. Además, el responsable del área ha planteado a los representantes de la Asociación Chiclana de Hostelería la posibilidad de llevar a cabo un carrusel de agrupaciones tras la cabalgata del humor. El objetivo es que durante la tarde-noche del sábado 13, las distintas agrupaciones carnavalescas presentes en la cabalgata puedan actuar en los establecimientos hosteleros del centro, con el objetivo de atraer posibles clientes, según les ha trasladado José Vera. Aún así, con el objetivo de seguir creciendo en próximas campañas, en la reunión también se ha abordado las posibles mejoras a llevar a cabo de cara a las próximas fiestas. En este sentido, también se ha hablado del alumbrado extraordinario de Navidad o de mejorar la señalización de acceso a los aparcamientos públicos. Finalmente, se ha hablado de impulsar la mesa del comercio y potenciar el centro comercial abierto. Carmen Jiménez, delegada municipal de Fomento, ha comentado que en el encuentro con comerciantes y hosteleros también se ha tratado la organización de una feria del stock para las próximas semanas o actividades de cara a San Valentín. Les contamos que Izquierda Unida propone que las personas beneficiarias de los planes de empleo municipales sean las encargadas de reforzar la seguridad de escolares a la entrada y salida de los colegios. La formación de Izquierda reconoce que la policía local no puede abarcarlo todo y, por tanto, creen que puede ser una buena medida, ya que el riesgo de atropellos en estas zonas suele ser muy importante. La entrada y salida de los colegios son uno de los momentos más delicados para todos. La proximidad o acceso de coches supone un riesgo real para escolares y familias que en más de una ocasión se han visto en una situación comprometida. En este sentido, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone aprovechar los planes de empleo que el Gobierno Municipal tiene intención de poner en marcha este año y que sean los beneficiarios de estos planes los que presten estos servicios. La idea consiste en que estas personas sean las encargadas de colocar vallas físicas en las inmediaciones de los colegios para evitar el paso de vehículos a las horas de entrada y salida de los niños y niñas. La formación de Izquierdas admite, sin embargo, que son conscientes de que solo la policía local tiene autoridad para prohibir el tráfico. Todo ello teniendo también en cuenta que la señalización vertical es insuficiente
para detener el tránsito de vehículos y que tampoco existen agentes de la policía local suficientes para realizar una vigilancia presencial en todos los centros educativos de Chiclana a la misma hora. La falta de seguridad de las calles aledañas a los centros escolares es un problema constante que viene alargándose desde los últimos años y que aún a día de hoy no tiene una solución efectiva, han explicado desde Izquierda Unida, a lo que han añadido que de este asunto tienen constancia porque madres y padres afectados por esta situación siguen trasladándonos la preocupación por su seguridad y la de sus hijos e hijas. En este sentido, desde Izquierda Unida han recordado que a través de su grupo municipal son ya varias las propuestas que han trasladado a distintos gobiernos municipales, también a través de mociones a pleno, para aportar algún tipo de solución a la falta de seguridad a la entrada y salida de colegios. Y un último punto en página política. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Andrés Núñez, afirma que la reorganización de personal municipal anunciada por el Gobierno local del PSOE no supondrá mejoras directas para los ciudadanos. Entiende Núñez que la ocupación de la plaza de letrado se va a hacer a través de promoción interna. Ante esto, recuerda que cuando estaban en el Gobierno ya plantearon una mejora en esta área con una reorganización que ya se había iniciado. Además, tanto la empresa municipal EMSISA como Chiclana Natural también tienen letrados en plantilla, por lo que destinar a un funcionario con categoría A, la más alta en la administración y de la que se carece en el Ayuntamiento de Chiclana, para una función que a través de las empresas públicas puede desarrollarse, no parece lo más adecuado, ya que se está desperdiciando, dice, recursos. Y por otra parte, en cuanto al anunciado refuerzo en el área de recaudación, el concejal popular destaca que parece ser que consiste en sumar a una persona, por lo que entiende que tampoco va a haber un vuelco en este servicio. Y les contamos ahora que la policía local ha detenido a dos personas por conducir por encima de la tasa permitida de alcohol en sangre. Uno de ellos fue debido a un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Las Lagunas, que sufrió daños considerables. Su conductor y único ocupante se encontraba dentro del vehículo. Durante la identificación se comprobó que el conductor de 44 años dio positivo en el control de alcoholemia y que fue detenido como responsable de un presunto delito contra la seguridad vial. En la misma madrugada, la policía local recibió un aviso alertando de que un turismo que circulaba por la autovía de San Fernando a Chiclana y cuyo conductor parecía que circulaba en estado de embriaguez. Ese turismo fue interceptado por la policía local en la Avenida del Mueble. Tras realizarse una comprobación de los antecedentes del conductor, la policía local constató que sobre el mismo pesaba una orden de alejamiento en vigor sobre la persona que en esos momentos lo acompañaba sentada en el asiento del copiloto. Por todo ello, este hombre de 40 años fue detenido como responsable de un presunto delito contra la seguridad vial y otro delito de quebrantamiento de condena. Hablamos ahora de carnaval. Con cameo de la chirigota de los Molina incluido, la comparsa chiclanera Los Rocamboles se acercaron este sábado al Falla en busca de fortuna. Una agrupación que llegaba de la mano de Jesús Moreno y Manuel Meléndez y que el año pasado se quedaron en la primera fase del concurso con los clarinetes. Esperemos que este año tengan mejor suerte. El sábado fue el turno de la comparsa chiclanera Los Rocamboles con letra de Jesús Moreno Vázquez y Manuel Meléndez y música de Francisco de Asís Sánchez Payán Pacoli y que el año pasado se quedaron en el primer corte del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con los clarinetes. Con un cameo de la chirigota chiclanera de Molina arrancó la presentación de Los Rocamboles enamorados de la tacita de plata, ladrones y magos a partes iguales. Primer paso doble de consejo al joven para que desconfíe de la clase política y de los poderosos. Segundo paso doble a una leyenda gaditana desaparecida, Enrique Villegas. Cuplé al primo temerario que solo practica deportes de riesgo y que votó al coleta. Estribillo rocambolesco. Y segundo cuplé al bulo de que si viene a Cádiz un tsunami, probablemente no sobrevivan ni las coñetas. Meléndez, que pasó por el programa de 8 Televisión El Pasacalle, se mostraba así en los momentos previos a su salida al escenario del Falla.
Rocambole es un ladrón de guante blanco que comienza siendo un asesino y cada vez que perpetraba una asesoría, un asesinato, un robo, dejaba como firma, como su identidad, una sota de corazón. Sota de corazón. Entonces nosotros, pues, me ha gustado el tema y llevarlo al terreno de carnaval, pues creo que ha quedado bien. Ahora queda esperar el veredicto del jurado, que esperemos sea de lo más acertado para esta comparsa chiclanera, la segunda de las agrupaciones que este año ha acudido al Falla y que, a buen seguro, hará un muy buen papel. Más cosas. Francisco Escalante repite en el cargo como presidente del Ateneo de Chiclana, aunque recientemente se ha elegido nueva directiva y ya ha mantenido los primeros contactos con el ayuntamiento, que le ha trasladado también su apoyo. Además, ya tienen confeccionada la programación para este mes, con la primera de las citas que llegará el próximo jueves en la Fundación Gómez y Moreno y que correrá a cargo del doctor en psicología Javier Virués. El título de la charla será Análisis científico de la conducta, desde el comportamiento de la mosca hasta el yihadismo radical. También en este mes de enero, para el próximo día 28, el Teatro Moderno acogerá la conferencia Ruta de las Especias, de Francisco Pacheco Isla, presidente de la Fundación Puerta de América. Ya en el mes de febrero, Luis Rossi, compañero de 8TV y director del periódico de Chiclana, ha sido invitado para el día 11 para hablar de carnaval, jornada esta que finalizará con la actuación de una de las agrupaciones locales. El día 25 será el turno del empresario emprendedor Daniel Sánchez Ayala, cuya charla llevará por nombre Crea tu marca de éxito. También son dos las fechas cerradas en marzo. El día 5, José Luis Aragonpanes hablará de la batalla de Chiclana con motivo de su conmemoración, mientras que el día 10, el ingeniero aeroespacial Juan Luis Cano hablará sobre el programa ExoMars. Y vayan tomando nota, el Teatro Moderno acogerá el próximo jueves el show Banana, dirigido por Acuarela Servicios Educativos y destinado a los más pequeños de la familia. El show Banana cuenta la historia del origen de los Minions y cuáles han sido sus misiones. Los Minions vivirán muchas aventuras acompañando a su villano favorito y a todos los miembros de la nueva familia que consiguen formar. Será sin duda uno de los atractivos importantes para toda la familia esta semana en el Teatro Moderno. Bueno, pues llegados a este punto, ¿qué les parece si repasamos lo esencial de la información que les hemos venido contando en los últimos instantes? El turismo de sol y playa, pero también la cultura, el deporte y la gastronomía. Chiclana se quiere llevar a la Feria Internacional de Turismo, que comienza este miércoles en Madrid, lo más destacado de cuanto ofrece nuestra localidad. Así lo ha anunciado la delegada municipal de turismo, Ana González, que ha detallado otras actuaciones que se quieren poner en marcha. La delegada municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana afirma que la ciudad contará con un nuevo plan general de ordenación urbana antes del próximo 27 de junio. Así lo ha confirmado hoy tras la reunión celebrada el viernes en Cádiz con el delegado territorial de ordenación del territorio, Ángel Acuña. Partido Popular y Por Chiclana, Si Se Puede, no creen que dé tiempo a tramitar el plan general antes del verano. Entienden que son muchos los pasos a dar para que llegue a aprobarse. Ambos partidos no terminan de ver este documento y prefieren que se prorroguen las normas sustantivas y que se redacte uno nuevo. Izquierda Unida propone que las personas beneficiarias de los planes de empleo municipales sean las encargadas de reforzar la seguridad de escolares a la entrada y salida de los centros educativos. La formación de izquierda reconoce que la policía local no puede abarcarlo todo y por tanto creen que puede ser una buena medida, ya que el riesgo de atropellos en estas zonas suele ser muy importante. Con cameo de los Molina incluido, la comparsa chiclanera Los Rocamboles se acercaron este sábado al Falla en busca de fortuna, una agrupación que llegaba de la mano de Jesús Moreno y Manuel Meléndez y que el año pasado se quedaron en el primer pase del concurso con los clarinetes. Esperemos que este año tengan mejor suerte. Bien, pues después de ese repaso no me queda más que emplazarles a nuestro programa Escuela de Deportistas, que va a comenzar en tan solo unos minutos después de este tiempo de información. Pero antes, en nada, de forma muy rápida, les contamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Nada más, el próximo día volvemos. Mismo sitio, misma hora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.
Temperaturas algo más frescas para este martes, donde los termómetros nos traen 15 grados de máxima por 8 de mínima en las horas de madrugada principalmente. Eso sí, tendremos cielos despejados con sol, que al menos harán que la sensación de frío no sea mayor. El viento soplará flojo durante el día. Y ojo, porque si nada cambia, llegarán las lluvias en los próximos días. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.